de inmediato nos trasladamos a la vicepresidencia de la República. Un saludo a las personas que a esta hora sintonizan Venezolana de Televisión. Como es costumbre, semanalmente se reúnen todos los representantes de las distintas vicepresidencias de nuestro país para abordar temas en función a las prioridades del pueblo venezolano. De inmediato escuchemos declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. En efecto, acabamos de culminar el Consejo de Vicepresidentes que agrupa a los vicepresidentes sectoriales y la coordinación desde la vicepresidencia ejecutiva. Primer tema que abordamos, el balance de los recursos que aprobó el Presidente de la República para el nuevo Plan Integrado de Salud en coordinación con el Ministerio de Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la Gran Misión Barrio Adentro. El Presidente de la República el día sábado, ustedes lo vieron, trabajando hasta muy tarde el sábado, aprobó recursos por un monto de 311 millones de euros. Y también Petro ha sido la instrucción que ha dado el Presidente de la República para la adquisición de insumos médico-quirúrgicos, de desechables, de medicamentos dirigidos a enfermedades crónicas, de alto costo, medicamentos oncológicos para la hemodiálisis también, bueno, medicamentos para la atención de nuestro pueblo. De igual manera, el Presidente de la República aprobó 235 billones de bolívares para la atención y funcionamiento de todos los hospitales del país, para la rehabilitación y equipamiento de los hospitales, para la atención y reparación de los hospitales clínicos de Caracas y de Maracaibo, y una noticia muy importante para el impulso en el funcionamiento del Hospital Cardiológico Infantil, que el próximo mes cumplirá un año más atendiendo a los niños de nuestra patria. Bueno, anuncios muy importantes que realizó el Presidente de la República, quien se reunió con el Estado Mayor de la Salud justamente para ver la consolidación del plan de salud, un plan del sistema de salud integrado, que en su conjunto suma esfuerzos en el Sistema Nacional Público de Salud para la atención de nuestro pueblo. Allí hizo dos pases muy importantes. Uno para el estado Barinas, donde vimos, bueno, la inauguración del piso 5 del hospital de la ciudad, e igualmente hizo un pase para un CDI acá en la ciudad capital, e específicamente en Antímano, donde vimos cómo fue rehabilitado este centro de diagnóstico integral. Formó parte de recursos que había aprobado el Presidente de la República justamente para la rehabilitación y el equipamiento de importantes centros de salud, no solamente esos que pudimos apreciar en el pase realizado el día sábado, sino que en los próximos días se estarán realizando también inauguraciones importantes de centros de atención de salud. De igual forma, abordamos en este Consejo de Vicepresidentes el nuevo plan para la nueva etapa que se le presentará al Presidente de la República para darle continuidad al plan de vacunación en sarampión, en difteria y en malaria. Haremos un cronograma para que en las próximas semanas pueda culminarse definitivamente este plan que permite el control epidemiológico en Venezuela. Otro de los puntos que fueron abordados acá en el área de la educación, bueno, hemos visto cómo este año se graduó un 4% más de bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela. Una buena noticia para el país. Incremento del número de graduandos, lo que quiere decir que nuestra matrícula en materia de educación sigue aumentando. De educación gratuita, de educación pública, de educación de acceso universal y de calidad. Hemos visto todos los actos que se han venido realizando. Recientemente, el día viernes, también dimos un reconocimiento especial a los mejores estudiantes del país, a los que se graduaron, 1000 estudiantes que se graduaron con 19 y 20 puntos. Abordamos de igual manera el plan vacacional. Bueno, ya los niños y las niñas se encuentran de vacaciones. Es la época de la recreación y el plan vacacional que fue aprobado por el Presidente de la República, importantísimos recursos para la atención de plan de recreación y de vacaciones para 4 millones de niños y de niñas. De igual manera, el ministro Jagua rindió un informe del buen desarrollo que tiene la realización de los uniformes,
de los morrales escolares, de los útiles escolares que serán repartidos para el nuevo periodo escolar para 4 millones de nuestros niños y de nuestras niñas. De igual manera, el ministro, el general en jefe, Padrino López, hizo un balance de la ocupación de los principales mercados mayoristas del país, cómo se está desarrollando el cumplimiento de los precios acordados, cómo se está desarrollando también lo que tiene que ver con la provisión de alimentos en estos mercados y, bueno, la sustitución del dinero en efectivo por puntos de venta que ya se han venido repartiendo estos puntos de venta en los distintos mercados. Un anuncio importante en el ámbito de la alimentación se dio también el día sábado. Este es un gobierno que no descansa, este es un gobierno que trabaja los fines de semana. El día sábado se creó un conglomerado logístico de transporte muy importante con transporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de Logicasa, de Corpo Logística, que todos se juntaron ¿para qué? Para garantizar la distribución de las cajas clave. Buenas noticias para nuestro pueblo. Hemos afinado incluso los métodos de la metodología de trabajo del gabinete ejecutivo, las distintas instancias de coordinación entre los ministros y el vicepresidente sectorial, y como lo dijo el presidente de la República, nuevos métodos de trabajo como el que hemos venido realizando con el jefe de Estado, donde se dan jornadas de trabajo en áreas muy sensibles para la atención de la sociedad venezolana. Es un llamado nuevamente, como ha dicho nuestro presidente, a que sumemos todos los esfuerzos, los venezolanos y las venezolanas, juntos posibles para hacer todo lo que necesitemos hacer para hacer de Venezuela la Venezuela potencia, la Venezuela de bien, una Venezuela donde todos los venezolanos y las venezolanas nos sintamos incluidos, nos sintamos identificados con su buen porvenir, su buen desarrollo y con la Venezuela potencia a la que nos ha convocado el presidente de la República. Esa nueva espiritualidad, a trabajar sin descanso por nuestra patria, a subir la moral de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. La atención integral también en los distintos planes de protección social a través de las misiones y las grandes misiones sociales. El escudo de protección social del pueblo frente a aquellos que pretenden hacerle la guerra a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a nuestras mujeres, frente a esos planes de agresión contra el pueblo venezolano, el escudo de protección que ha instruido el presidente de la República, que ha ideado con el pueblo, junto al pueblo, el presidente de la República. Como él dice, juntos todo es posible. Bueno, aquí estamos haciendo posible, superando las dificultades, solucionando los problemas y solucionándolos junto al pueblo. Así que fueron buenas noticias de jornadas de trabajo, no solamente durante el desarrollo de la semana, sino también los buenos anuncios que hizo el presidente de la República el día sábado en el sector salud, un sector que será atendido de forma prioritaria, al igual que los principales servicios públicos. Así que bueno, estos han sido los temas que hemos abordado de forma, repito, prioritaria por este Consejo de Vicepresidentes. Muchas gracias por su presencia, le damos las gracias a los medios de comunicación por haber dado cobertura a este lunes de Consejo de Vicepresidentes Sectoriales en la Vicepresidencia Ejecutiva.